¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de mí? Tranquila. No te haré daño. Asesino rojo capturado. Energía negativa reciclada. 7000 energipuntos. Antiguamente se perdía casi una tercera parte de la energía que producíamos. Menos mal que aprendimos a ser más eficientes. Para que nuestro planeta dure más, pero también para ahorrar. Este REC, el recolector de energía centralizado. Aquí podéis convertir los energipuntos que ganéis en energía para el instituto. Pero mejor os lo cuenta Hugo, que es el crack del final game del instituto. ¿Qué? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué? ¿Cuánto has ganado hoy? 7000. Vaya, muy bien, muy bien. Tuve suerte. El otro día leí que hubo varios crímenes en sí, los callejones. Ya, bueno, sí, pero ¿por qué no les enseñas cómo funciona REC? Bueno, pues es como todos los recolectores. Solo tienes que acercar el energy pay al sensor. No, espera. Eva, por favor. ¿Qué? A ver, que 7000 energipuntos son casi 2 días de energía, ¿eh? ¿Qué? Pues que hay miles de recolectores por toda la ciudad y siempre se llenan los mismos. No sé, podrías hacer algo diferente por una vez. Gracias, Eva, pero Hugo va a este instituto y lo lógico es que la energía que ha ganado se quede aquí, ¿verdad? No creo, creo que me lo pensaré. Bueno, venga, todos a clase. Venga, holgazanes. Al contrario de lo que muchos creen, los murciélagos no son ciegos. Además de la vista, se orientan por ecolocación, como los delfines. Emiten un sonido que rebota ante un objeto, calculando así la distancia hasta él. A ver, David, dime. Sí, hacen ruido y ¿podría imitarlo, el ruido? Pues no puedo porque el murciélago usa frecuencias de entre 14.000 y 100.000 hercios. ¡Ah, no hable tan fuerte! Que ayer me enrollé con una murciélaga y me pasó sus poderes. Muy gracioso, como siempre. Ahora deja que me ría yo. Mañana, examen. ¿Eh? Sí, todos, las 6 primeras lecciones. Le podéis dar las gracias a David. Oye, tú. ¿Qué? ¿Quieres que vayamos esta tarde? ¿A dónde? A buscar a gente que necesite tus energipuntos. No sé, porque, o sea, es que tenemos que estudiar para el examen de market. Guau, vale. Que siempre haces lo que toca, ¿no? Te estás perdiendo la entrevista. Perdóname, pero es que no puedo dejar de mirar esta cicatriz que tienes. ¿Te la hiciste durante algún experimento? No. La tengo desde crío. Es una larga historia. Bueno, yo soy muy de largas historias, ¿eh? Y desde niño quería ser científico. ¿Qué es lo que te impulsó a serlo? La verdad. Por favor. Era muy torpe con la guitarra eléctrica. El chistecito de siempre. ¿Puedes decirnos en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que está creando tu mente? Bueno, en algo que al principio la gente dirá que no sirve para nada. No, eso no me lo creo. ¿En serio? ¿Por qué crees que tardaron en imponerse los vehículos impulsados por gas natural? Todo eran ventajas. Económicas, medioambientales, acústicas. A diferencia de otros carburantes, las reservas de gas superaban los 250 años. Y la gente seguía aferrándose a sus viejos motores contaminantes. Créeme, los grandes descubrimientos siempre provocan recelo. Brillante. Es muy buena frase. Díselo de mi parte cuando se acuerde de llamar. Los grandes descubrimientos siempre provocan recelo. Sí, se acuerda. Muchas gracias, Pablo. Hugo, ¿qué es tu padre? Abuela, tú no tienes la culpa. Ojalá él fuera como tú. Les emplazo hasta el siguiente programa de Ciencia Hoy. Luz Mesa. Más. Más. Stop. Grabar. Acabo de meter una especie de sonar de murciélago al Energy Play del Final Game. No sé, creo que esto lo puede hacer más sensible para detectar posibles crímenes.
No sé, me parece una locura. Pero bueno, como diría un gran charlatán, los grandes descubrimientos siempre provocan recelo. Esto es grabación. ¿Qué has pasado para la noche, cariño? Shh. Venga, silencio. Concentración. Nada. Ahora sabemos que no hubo ningún crimen en tu casa. Eva, pero que yo lo vi. Es que de verdad que te lo prometo, vi algo. ¿Pero qué viste? A ver. Es que no lo sé, que se veía borroso. Eso es el chisme que le metiste que lo has estropeado. Que no. Pues a ver, prueba con otra captura. Algo fácil. Vale. No está, no. ¿Y qué tal un crimen energético nivel 7? Tenés los comité a mucha gente, ¿no? ¿Qué hace? Está poniendo el termostato a 25 grados y va en camiseta Imperio. Que no lo decía textualmente. ¿Ves? Te he dicho que funcionaba. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tú y yo. Qué bonito es eso, que escuchas, abuela. ¿Qué es? Hugo, que nos conocemos. ¿Qué quieres? Cuando mamá, papá y tú os unasteis a esta casa, os hablaron de algo raro. No sé, como algo que había pasado aquí antes. ¿Raro? ¿Qué raro de qué tipo? Raro, tipo asesinato chungo. Sí, creo que sí. Creo que el vendedor nos comentó algo, pero nada claro, rumores. Además, yo aquella época había tenido un ictus. ¿No? Es verdad. Lo siento. Hugo, todas las casas esconden historias. Lo mejor es olvidarse y seguir para adelante, ¿eh? Vale.
Por cierto, ¿ha llamado tu profesor? ¿Va a dejar que repitas el examen? ¿Sí? Sí. Vaya. Ah, pero primero quiere que habléis con él. ¿Cómo? ¿Que hablemos? ¿Yo y quién más? Encantado, señor Andrade. Por cierto, le vi ayer por televisión. No, espero que no se aburriera demasiado. No, claro que no, todo lo contrario, estuvo usted... Brillante. ¿Verdad? Todo el mundo se lo dice. Exacto. Pero hablemos de ti, Hugo. ¿Qué te ha pasado en el examen? Que me quedé en blanco. Eso no es normal en ti. No, no, no lo es. Pero, Hugo, ¿hay algo que te preocupe? Puedes hablar conmigo con total confianza. Tengo un máster en psicología de la adolescencia. ¿Ah, de verdad? Impresionante. No, no es nada. Aunque saqué matrícula de honor en casi todas las materias. ¿Hugo? ¿Te pasa algo? ¿Hugo? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cariño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? Soy yo, cariño. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No sé. Hugo. 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 ¿Está bien? Resumen, que el profesor Márquez cree que me lo imaginé todo. También el crimen de tu casa. Anda ya. Se dice que el estrés por un examen que jugaron malas pasadas. A lo mejor tiene razón. Iba a joder que mira a mi abuela y tenía la cara borrosa. Sí, y esto pasó después del examen. En teoría no estabas estresado, ¿no? ¿Listo? Vale, acepto. ¿El qué? Cenar esta noche en tu casa. ¿Te parece bien, no? Sí, sí, claro. ¿A qué hora? ¿En serio eres tú? Pero qué mono que eras. Pero si no he cambiado tanto. Pues sí. En el fondo sigue siendo niño. ¡Abuela! ¡Ay! Yo os dejo, ¿eh? Las personas mayores nos acostamos pronto. Estaba todo muy bueno, muchas gracias. Esta chica. Que sí. Buenas noches. Buenas noches. Pareces un chihuahua ahí. Porque me estaba duchando mi madre. Bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Sí. Sí, me ha gustado. Pues, ¿subimos a la guardilla o qué? A la... Sí, a la guardilla, claro. Está arriba. Sí, ya. Pues vamos, ¿no? Sí. Va. Hugo, es que no podemos pasarnos así toda la noche. Ya lo sé. Además, si te lo imaginaste todo, no va a pasar nada. Tranquilo.
¿Trae las ves? ¿Dónde, Hugo? No veo nada. No hay nada ahí. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué están ahí? ¿Qué dónde? ¿Están ahí? ¿Qué está ahí? Un chip sonar. Ingenioso. No le falta talento. Tiene que emparecerse. Sí, bueno. Lo importante es que vuelva a centrarse pronto en los estudios. Cuando se despierte, dile que he venido a verle. Pablo. No puedes alargarlo más. Tienes que extraerle el chip. ¿Cómo? Está empezando a recordar cosas de cuando era niño. Cosas que nadie recordaría. ¿Y de eso se trata? ¿De romper los límites de nuestro antiguo cerebro? Tú me motivaste a hacerlo, mamá. No puedo interrumpirlo ahora. Claro. Sí, claro. La historia continúa en cine.gasnaturalfenosa.es.